Y para finalizar, ¿qué deberían hacer los actores sociales? Es decir, bueno, si el gobierno no adopta esta posición o concomitantemente, en este tiempo de que todavía no se ha iniciado la negociación del Consejo de Salarios, evidentemente que el gobierno debería dar un mensaje a los sindicatos de atemperar esta práctica conflictiva. Y debería llegar este mensaje a los sindicatos para que revisen esta práctica conflictiva, donde advertimos que el foco está en el conflicto en sí mismo y no en las prácticas preventivas. Es decir, se debe dar vuelta el foco. El foco debe estar en la prevención y no en el conflicto. Y además que la aplicación de las medidas deberían ser graduales. Y entendemos que los empresarios deberían estar atentos en prevenir situaciones que puedan ser conflictivas y practicar un diálogo fluido con los representantes del sindicato. Entendemos que a ambos actores sociales deberían administrar los desencuentros con inteligencia e innovación, de manera de que este puede ser el camino que los actores sociales pueden tomar para, en cierta forma, atemperar este fenómeno de las ocupaciones y piquete que tanto preocupa en nuestra realidad nacional. Muchas gracias. Bueno, agradeciéndole al doctor Larrañaga por esta puesta al día que creemos que es muy pertinente en los tiempos que corren en nuestro país. Vamos a continuar ahora analizando con un poquito más de detalle las conclusiones de este caso 2699 de queja presentada por Cámara de Industrias, Cámara de Comercio y la Organización Internacional del Trabajo ante el Comité de Libertad Sindical y fundamentalmente tratando de escudriñar cuáles pueden ser propuestas de modificación a la ley de negociación colectiva. Y para ello contamos una vez más con la colaboración del doctor Leonardo Slinger, que es socio del estudio Guyer y Regules, especialista en derecho laboral y docente universitario del derecho del trabajo, quien ya nos ha prestado su valiosa colaboración en otras oportunidades y a quien le voy a dar la palabra para que, bueno, nos haga sus reflexiones sobre estas conclusiones con carácter general. Bueno, buenos días. Muchas gracias a las cámaras por invitarme nuevamente a hablar sobre el tema de ahora ley de negociación colectiva. Las veces anteriores fue sobre lo que era el proyecto y sobre lo que eran las propuestas de cambio y de modificación. Yo creo que podemos empezar, para referirnos a este dictamen, podemos empezar adelantando las conclusiones para luego ver cómo se van desmembrando y cuáles son los puntos en los cuales el Comité de Libertad Sindical, en su dictamen, que recoge el Consejo de Administración y que recomienda el seguimiento al Comité de Expertos, se pronuncia. Y hago este razonamiento de que es el dictamen del comité que recoge el Consejo y que pide un seguimiento para tratar de demostrar la importancia que esto tiene o que este dictamen tiene en el ámbito internacional, a nivel de la OIT. No es simplemente un pronunciamiento no vinculante de expertos que opinan sobre una ley, sino que el Consejo de Administración, con integración tripartita, es decir, con representantes de Estado, trabajadores y empleadores, lo recoge y además se preocupa por saber qué va a pasar el día después y recomienda hacer un seguimiento del proceso. Entonces, digo, eso ya nos da una señal o una idea de la relevancia del tema que obviamente el Estado debería asumir como tal. ¿Y cuáles son estas conclusiones que deben adelantarse? En primer lugar, en el dictamen se hace un reconocimiento a la promoción de la negociación colectiva que el gobierno dice que realizó a partir del año 2005 con la convocatoria a los consejos de salarios y demás, lo que es 100% compartible, es decir, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Nadie cuestiona la existencia de la negociación colectiva y parece importante que el Comité de Libertad Sindical reconozca esa actitud. Y luego, seguidamente, recomienda muy fuertemente la modificación de la ley. Porque no se hacen simplemente menciones a que la ley debería cambiarse, sino que
refiere a los aspectos concretos en los cuales la ley debe ser modificada. Y si cuando empecemos a analizar los puntos de la modificación, vamos a ver que prácticamente es lo que en su momento la posición empresarial en Uruguay, cuando se pronunció sobre la ley, decía que debería ser el contenido de una ley de negociación colectiva. Y se recomienda la modificación de prácticamente todos los elementos centrales que debe tener una ley de convenios colectivos. Y además, no me voy a extender porque fue el tema de la presentación de Nelson, el tema de la ocupación de los lugares de trabajo, donde se le dice al gobierno que debe velar por el derecho del trabajo de los no huelguistas y debe velar por el derecho de los empresarios de poder ingresar a sus empresas y establecimientos en caso de una ocupación. Pero lo más importante de todo es que, contrariamente a lo que dice nuestra normativa y como señalaba Nelson, el dictamen no dice que la ocupación es un derecho. Dice que, que hay un derecho a la huelga y a la ocupación simplemente la tipifica como un hecho, como una cosa que ocurre, pero no le da el reconocimiento de derecho, lo cual también creo que es especialmente relevante. El comité, como decíamos en sus conclusiones, aborda diferentes temas. No solamente respecto al contenido, sino que hace una recomendación previa en lo que refiere a cómo deben aprobarse las normas de derecho del trabajo. Las normas en el ámbito laboral, establece el comité, deben realizarse con la consulta previa a los actores sociales. Es decir, debe buscarse el consenso, y la OIT dice que esto se debe a que es lo que prevé la normativa de la propia Organización Internacional del Trabajo, y el Uruguay, en tanto Estado miembro de la organización, debe cumplir con esa normativa. Por tanto, para el dictado de las normas debe promoverse de manera efectiva, dice el dictamen, la consulta y la colaboración entre las organizaciones de empleadores y trabajadores, tanto a nivel de rama como en el ámbito nacional. Y se debe recabar de forma adecuada las opiniones y asesoramiento de las partes, debiendo reinar la buena fe, la confianza y el respeto mutuo. Y realizarlas con tiempo suficiente para analizar y discutir en profundidad. Es decir, que no simplemente se dice consulten a los actores sociales al momento de dictar una norma, sino que establecen cómo debe ser esa consulta. Debe realizarse con tiempo, debe realizarse con ánimo de escuchar, debe realizarse pidiendo el asesoramiento y debe realizarse con el fin de buscar que las normas cuenten con el consenso previo para garantizarle la legitimidad y la efectividad de su cumplimiento. Cuando se cuestionaba, cuando hacíamos aquí el año pasado las exposiciones sobre la posición empresarial al proyecto de ley de negociación colectiva, la primera objeción que señalábamos era que era una norma que carecía del consenso previo y que eso iba a impedir o iba a obstaculizar su efectivo cumplimiento. Y esto es lo mismo que está diciendo la OIT, es decir, antes, señores, antes de dictar una norma, consulten a los actores sociales, pero consulten en tiempo y forma, y consulten con buena fe, y consulten con tiempo, y escuchen. Y que la norma sea el producto de ese consenso. No simplemente escucho, pero después igualmente hago lo que quiero. Y dice que el gobierno debe velar por el respeto y cumplimiento de estos principios en la información y la consulta. Entonces, si tenemos presente que el dictamen lo que recomienda es la modificación de la ley e inicia con esta exposición, es claro que para modificar la norma habrá que llamar a todos los actores sociales, habrá que reunirse, habrá que escucharse las partes, habrá que asesorarse y habrá que establecer la reforma, la modificación, en base al consenso, en base a lo que surja de esas discusiones. Yo hablo de la reforma porque doy por descontado que el gobierno va a cumplir con el dictamen del OIT, es decir, no me cabe en la cabeza una alternativa distinta a la modificación de la ley, porque el dictamen es de una contundencia tal que es la conducta debida. En segundo término, el dictamen se refiere ahora sí al contenido propio de la norma y empieza a realizar objeciones u observaciones al texto de la ley.